Muy buenos días, bienvenidos al análisis pre-market del día de hoy. Es martes 30 de mayo. Vamos a empezar con el análisis del día viernes, porque ayer lunes fue feriado acá en Estados Unidos. El día viernes, esta es la línea de 60, la línea de tendencia. El mercado se mantuvo después de la apertura. 9:30, apertura de Wall Street. Se mantuvo arriba de la línea todo el día. Como pueden ver, subió, 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 se quedó lateral al último, pero terminó positivo, ¿no? ¿Ok? O sea, fue un buen día el día viernes. Entonces, el día de hoy, vamos a... Listo. Gráfica diaria, voy a hacerlo más grande. Acá pueden ver nuestra resistencia. Esto es barra diaria nuevamente. Este es el día viernes. Esta gran vela de color verde. Como pueden ver, agarró, subió y cerró arriba de la resistencia. Positivo. ¿Ok? Esto es el día de ayer. Ayer no hubo, o sea, el mercado de futuros estuvo abierto, pero no la bolsa de valores. Y por eso pueden ver que es una vela muy pequeña, casi no hay volumen, ¿no? No hay rango, no hay nada. Nadie hace trading, excepto unos cuantos gatos que están ahí aburridos en su casa y no tienen nada que hacer. Esos son los que se ponen a hacer trading en un día feriado, ¿no? Y solamente es, el mercado está abierto, creo que hasta el mediodía, algo así. Este es el día de hoy. Hoy martes está verde positivo. ¿Okay? Parece que quiere seguir subiendo. Nuevamente parece que hay un acuerdo sobre el límite de deuda que tiene Estados Unidos. Ha habido un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca, ¿no? De diario nos vamos a 60 minutos y acá podemos dibujar una línea de tendencia que sería algo así, ese 60. Como pueden ver, después de la apertura ayer a las 6 de la tarde, el mercado se movió lateral, 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 lateral hasta las 3 de la mañana, que abre Europa. Cuando abre Europa, agarra fuerza alcista y se ha mantenido alcista. ¿Okay? Entonces, 60 minutos positivo. Vamos a ver 15. Prácticamente igual. Acá hay una aceleración del mercado muy leve, pero se puede dibujar otra línea de tendencia que sería algo así, ¿no? Y ese sería 15. 60 el de abajo y lo dejamos en 5 y lo ponemos a un lado como siempre. Listo. Esto lo hacemos un poco más pequeño. Y vamos a... encontrar acá a la derecha soportes y resistencia, ¿no? Vamos a ver el primero. Pivot point es un buen soporte. La apertura, buen soporte. La máxima de la noche, resistencia, y R2, resistencia. ¿Okay? Esta es la zona neutra, se podría decir. A la apertura, muy posible que el mercado vaya a buscar la máxima de la noche para tratar de romperla y llegar a R2, o quizás continuar hasta R3, que debe estar acá arriba. Ahí está R3. ¿Okay?
Esto es lo que tiene un 80% de probabilidades de que el mercado continúe subiendo después de las 9:30. Lo que tiene menos probabilidades, pero puede suceder, es que el mercado suba un poco, encuentre resistencia y se caiga. Y llegue al soporte que es Pivot Point. Si rompe la apertura, se va a empezar a poner muy negativo el mercado y puede bajar y cambiar por completo de dirección. Eso lo hace muchas veces el mercado. Así que, ya lo he dicho antes, en estos mercados hay que tener mente abierta. ¿Ok? No se enamoren de las tendencias. Así que atentos a lo que haga el mercado después de la apertura. ¿Ok? Pero por el momento positivo, ¿cierto? 100% positivo. ¿Ok? Perfecto, eso es todo por hoy. Suerte en sus inversiones. Nos escuchamos el día de mañana.